Espero de todo corazón que esta vez sí vaya bien y que sí salga bien toda esta parte, pero ahorita estamos en vivo. Vamos a jugar el Dead Space. Ya por fin pudimos avanzar en esa parte, así que los veo aquí abajo. En mi pene. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estoy avisando aquí en Instagram. Creo que salió el chiste de mi pene. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? Ahorita apenas los voy a leer. Estoy subiendo esto a Instagram. Y ya que lo tenga en Instagram, vamos a seguir. Hoy vamos a ir con el Dead Space. Banda, no tienen ni cosas. La cantidad de pitos que tuve que chupar para que alguien me ayudara a pasar esto. No, no es cierto. Ahorita les voy a mostrar qué pasó. Oye, no. Chicos, les presento a mi novia. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos fuertecito. Ok, ¿sí me escucho bien sin trabarme? Sí, perfecto. Ok, sí, es que me da miedo de que se vuelva a trabar. Ok, les voy a mostrar qué pasó. Ya logré matar esta chingadera. Recordemos que esta era la cosa que me estuvo mate. Toma el tomate, es lo que te mate. Ahora sí que este es el mate porque está todo chocolate. Pero chequen esto. Me quedaron 18 balas. Y solo tengo esta pistola, que es la que está tuneada. Tuve que vender todas mis armas. Tuve que vender todas mis putas armas menos la pistola. Para poder comprarme por fin toda la munición que me hacía falta para matar a este culero. Y aún así me mató un chingo de veces. ¡Kiaco! No entiendo por qué simplemente de la nada así como eso. Ay, me siento un poco triste porque... ¡Oh! What the fuck? ¡Ah, chingas a tu madre! ¿What? ¡Ah! ¡What! ¡No! Ok, oficialmente sí, esta parte está de miedo. O sea, está muy creepy que estas chingaderas se vayan por todos lados. ¡Ah! ¡No lo vi! What the fuck? Me arrancó la cabeza y se puso el mismo en el... Oh, fuck, está muy... Oh. Wow. Eso sí es un dato perturbador, chicos. Oh.
Esto es una puta mierda. ¡Quítatela ya! Hey, papi, déjame huir. No. Ay, vamos de Guatemala a Guatepeor. La vida es tan triste sin sexo. ¿Qué? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Es que están muy perros de matar! Me siguen bajando vida sin poderme defender. Los hijos de puta me van a vencer. ¡Ya! ¡Joder! La vida es tan triste. ¿Qué tiene la vida? No servía para quejarme de la... Por cualquier cosa te aviento un mueblazo. Ok. A ver. No tengo nodos, de todos modos. Barras. Bueno, no, esas no son barras, no dice ningún pinche doble sentido. Estoy ocupando mal el término barras, lo siento. Maté al freestyle. Quiero decir que me encanta este concepto de... No, ya, la cagaste. Mataste el freestyle. Registro de comunicaciones. Informe el primer operador de comunicaciones, Bailey. Llegado a las solicitudes para enviar un señal de socorro. No lo reconoce, pero en el puente sabemos por qué. Es una misión ilegal de un sistema prohibido. Lo hemos sabido durante meses y no hemos abierto la boca. Pero se acabó. Mayday. Aquí el USG Ishimura. Esto es... ¿Pero qué demonios? No puedo creerlo. Se ha caído el sistema de comunicaciones. Esto es demasiado lejos. Cambio corto. ¿Se cayó o lo cayeron? ¡Bien! ¡No!
Oh, qué chido. Que estoy seguro que me va a salir algo. Pero eso está chido. Pues hasta eso. Me sorprende mucho el hecho de que no haya pasado nada. Tenía la oportunidad de perfecta de... de hacerme mucho daño. La antena de comunicación no funciona. Se ha avisado a un técnico de mantenimiento. Esa es mi chamba. La antena de comunicación está tocada. Necesitamos por lo menos 6 líneas. Líneas simétricamente para que no haya intervalos de sonido. Es cierto que tenía una voz estridente molesta. Tenía que hablar así. Que dice que se lo lance a todo lo que encuentre. Aplasta. Que si soy adolescente, pero entrar en tu mente. Pisa tan fuerte, pisa tan fuerte. Compartiendo las miradas. Elegante si estudia. Pero líquido y sentir seguro. Pisa tan fuerte, pisa tan fuerte. Tengo que escribir un track. Un track. Un único y lúdico otra que le pegue un gran mental con un poco de hip y otro poco de hip, por así decirlo, de hip solo para encajar. Que sea tú un juego viral. Pero loco, no es fácil. Hey, ¿por qué no escribe McKay una vaina hace más de un mes? Ok, la pregunta es: ¿cómo es el camino de la valentía? ¿O viajamos al camino de la estupidez? ¿Qué recomiendan, chicos? O sea, ¿entramos aquí a la brava con lo que tenemos o nos hacemos todo el recorrido hacia atrás para ir hacia el área para mejorar? Donde probablemente todos nos van a salir cosas. ¿Saben cuál es mi decisión? Me está poniendo como muchas trabas. O sea, como que algo me indica que me está dando a entender que debo regresar. ¡Salta! Adiós. Es que toda batalla que sea en gravedad cero, o sea, se vuelve completamente absurda porque es como de... O sea, si realmente me preocupo tantito por eso, o sea... me sorprende que no, aunque sea, no, aunque sea ni siquiera. Me sentí como el video del pan. Vámonos. Adiós. Vuela, vuela. Hace falta equipaje. Voy de regreso. Es que esto...
Son un chiste, o sea, realmente, matar a estos es un chiste. No, digo que no me pueden matar. Pero en gravedad cero es básicamente imposible, o sea... Porque yo simplemente lo único que tengo que hacer es ir saltando de lado a lado. ¡Vámonos! ¡Adiós! O sea, lo peor es que tengo que matar estas cosas porque si no, no me puedo concentrar para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. O sea, que no... O sea, realmente no presentan un problema, pero sí son incómodos. Na 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 ra, oh. Na 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 ra, yeah, yeah, yeah. You are the music in me. Okay, okay, no peleo cuerpo a cuerpo. Lección aprendida, no pelear cuerpo a cuerpo con esas cosas. O sea, lo peor es que ni siquiera rompí esa madre, o sea, nada más lo lancé por el aire. Adiós. Adiós, ten. Dame. Uy, sí me ayudaría la vida, O sea, no era lo que quería, quería balas. Aquí. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, pero intuyo que tengo que quitar todos los rotos. Gracias. Me faltan, según este mapa, me faltan dos. Pero no sé exactamente qué tengo que hacer.
Ahí parece que están teniendo una orgía. Rojo. Okay, ese está roto. Este se ve bien. ¡Uy! ¡Cajita! Sí, por favor. Okay, no me esperaba ataque. Necesito que ustedes estén vivos. No tengo idea exactamente qué tengo que hacer. Y fue. Ay, es que de todos modos no tenía armas. Ay, creo que seguiré el consejo del juego e iré de reversa, mami. Y olvidé completamente que tenía también esto, entonces. De reversa, mami. De reversa. Hago chodi. Vete ya, si no encuentras motivo para seguir conmigo, ¿para qué continuar? De hecho, ¿me sigo escuchando? Sí. Pero, ¿por qué se fue la cámara? Ha habido unos problemas medio raros, friends. Vete porque ya no sé qué dice la canción, porque cuando yo entro aquí tengo en mis manos. Ahí está. Si no hay amor, vete ya. Si no hay jamón. Es que el güey tenía hambre. Es... Ando como más tonto de lo normal. Es... Como que traigo un humor muy, muy absurdo últimamente. No tengo idea por qué. Mejora tu arma. Como Coppel, que mejora tu vida. Puedo ser la que tenga más capacidad. Y por favor. Y la velocidad que sea más verga. Listo. Tengo mi arma chida. Ando chido. Pues vamos a regresar. Ay, caramba. Ok, tú no eres nada. Va, te mueres, qué chido. Va, qué coto, qué buen coto. Qué coto tu chido reo. Y aquí sé que me va a aparecer un buey. Ah, no apareció. Cool. Uf. Ahí
¿Será aquí? Sí, tengo que regresar por acá para ir para el almacén. Vamos de regreso al almacén porque quiero recuperar las armas que ya había vendido. Pero yo ya puedo comprender que todo este desperdicio de balas ha sido por un buen camino. Me cuesta improvisar una canción mientras tengo que poner una voz tombedea. De verdad, no, me siento absurdo el día de hoy. No, no quiero mejorar mi arma. Quiero comprar más armas. Si comprende, juego, si comprende. Comprende. Solamente para ver si tu punto comprende. A ver. Sí. El de oro. Y me llevo el cañón lineal. What the f- No. ¡Ya muérete! ¿Ya? Okay. Maldita sea. Rifle de impulsos, creo yo. Ah, pero para eso necesitaba comprar el cañón de energía. Puta munga, güey. Qué puta munga. Eventualmente voy a comprar, pero... Técnicamente no salió rentable. O sea, creo que 50 balas más. O sea, yo creo que 50. Creo que vamos bastante. Y siento que es un poco. A tener nada más un arma que si te descuidas. Así que. Guardemos. Y diría... Dancing me... Ah, no, es... Ese es One Piece, sí, es cierto. Cruzar tormenta. Yo no me doy... ¡Baja! La puta... Disculpe. No tengo todavía tanto sueño. Que hoy sí llegué algo cansadito. Entonces... sueño como tal no, pero sí estoy algo cansado. No creo que este stream dure tampoco tanto. Más que nada también por eso. Pero al menos quiero terminar este nivel. O sea, sinceramente quiero terminar aunque sea este nivel. Creo que terminado este nivel me lo puedo dejar. Pero se siente bien volver a jugar Dead Space, porque la verdad sí lo había dejado bastante tiempo abandonado. Dejé el juego mucho tiempo abandonado porque me había quedado trabado. O sea, no fue tanto, creo que fueron streams. Hasta que por fin pues lo pude pasar. Pero pues ahorita el problema es de que... Pues eso, o sea... A ver, voy a bajar de ahí todo.
de que realmente no sé en qué momento pues me puedo volver a atorar. Porque este juego, para que no lo crean, o sea, es algo difícil, o sea, sí tiene su chiste. Chinga. Hay muchos puntos, pero ok, vamos a pensar qué es lo que tengo que hacer. ¿Será que tengo que llenar el círculo del medio? Porque son tres. Okay, se supone que entonces tengo que agarrar el que está en medio y dos de las esquinas que sí prendan. Ok. Pues vamos. Me gasté muchas balas por disparar a lo pendejo. Para acá. Vámonos. O sea, la vez pasada realmente estaba jugando, o sea, estoy jugando. Siente. Vamos para acá. ¿Qué? Ah, esta es la ventana. LOL. ¿Por dónde entré? Vámonos a tomarlos un poquito más en serio. Este está roto. Se queda a tomar por... Corre, corre, corre por el bulevar. Ya. O sea, si hay más, estoy muerto. Ah, ok, aquí. ¿Cuál falta conectar? Está no conectado este.
Así que a chingar a su madre. Y el que sirve es este. No. Conéctate. Y me falta uno. Ah, aquí. Entonces si lo dejo aquí. Lanzo para acá. Esto. Bien. Eso es funcional. Vuelve a comunicaciones y utiliza el panel de control para enviar a las coordenadas al SM de valor. Soy una riata, ellos la pelan, me la pelan, la riata. Ay, pero mira cómo vengo tirado, ese ritmo que su mental, tu rapper ya no va, que ya que va acá. Neta que ahora sí te va a trabancar, ahora sí que no, que ganó el trofeo de... Me siento el más bueno de este torneo, puedo decir que soy el rey. Guardemos. Y ya, ¿no? O sea, ya me pasé esto. Ya, déjame libertad. Ok. Oh. SMS Valor, transmitiendo en todas las frecuencias para el UCG Ichimura. En respuesta a su SR, cápsula escape número 47 y nos dirigimos a su posición. Este mensaje se repetirá cada 30 segundos hasta que me respondan. ¿Qué? ¿Es la cápsula de escape de la que necesito Garno? ¡No es una de las cosas que iba a bordo! ¡No puede ser! ¡Pasando USM ese valor! ¡Adelante, valor! ¡Nuestra señal no es intensa! ¡Abrir las puertas debilitadas para enviar la señal! Error, bloqueo en las puertas blindadas detectado. Solicite reparación. ¡Puta verga! Parece que hay algo grande en el casco de la nave y encima de la antena de comunicaciones. ¿Qué es? No me importa. Tenemos que abrir las puertas para contactar al SM Valor. Desde el cañón 48 le será. Será un disparo limpio. Ve el cañón y lanza esa cosa al espacio. Nunca es Jacob. ¿Cómo estás? Nunca es Jacob. ¿Estás bien? O sea, es Jacob. Puede hacer esto y lo otro. O sea, todo mundo pregunta qué puede hacer Jacob por ellos, pero nadie se pregunta qué puedo hacer yo por él. What the fuck? Hubo algo que me mató. Ah, ¿me vas a decir que realmente me morí por...? Y no tengo balas. Que no tengo balas. Yo no tengo balas. Estoy bien muerto. ¿Es broma o qué? Una broma es... La verga me acaba de cargar bien. Lo acabas de notar, ya lo puedes ver. Que la verdad me la acabo de comer. Yo creo que tú ya no me escuchas. No repetiré nunca más. No es fatal, pendejo, estoy ya.
tengo balas, pero... ¡Toma! Dios mío, lo que acabo de hacer. Okay, eso estuvo épico. Por favor, por favor. O sea, lo acabo de pausar, putazo, pausar, putazo, pausar, putazo. O sea, eso fue epicardo, o sea, eso fue súper épico. Así que, por favor, ya solo quiero llegar a la... Dame chance de llegar a la nave final. Ya no quiero pelear, o sea... Podemos... fumar la pipa de la paz y caminar este camino de la vida sin... chingada madre, no es por aquí, sin pelearnos, encontrar la verdad absoluta sobre las cosas. Buen punto. ¿Qué? ¿No? O sea, no quiero problemas. Acabo de matar a un alien a putazos. O sea, no está chido, no quiero pelear más, así que ¿qué posibilidad hay de que podemos firmar la pipa de la paz? Y okay. Creo que no quieres fumar la pipa de la paz, pero me estás dando cosas para defenderme, así que... me parece... Ay, okay. No, otra vez esto. No otra vez esto, por favor. No, es que no saben lo mucho que odio esto. No saben lo mucho que odio esto. Es que no le doy. Sinceramente no veo tantas posibilidades de pasarme esto, ¿eh? Oye, amor, ¿te puedo pedir un favor? No.
Nada, ¿puedes checar los comentarios? Se me apagó mi cel. ¿Cómo? ¿Por? Ah, no, sí, no hay problema. No quiero pelear contra esta cosa. No puedo fumar la pipa de la paz. O sea, el fuego siempre me da. O sea, creo que me saldría incluso hasta más rentable el hecho de pelearme directamente. O sea, yo con las armas que tengo contra esta cosa. ¡Ya, joder! ¡Muerto! ¡Ah! No puedo hacer las dos cosas a la vez. O sea, simplemente no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo evitar que me mate y al mismo, o sea, evitar que me peguen las esas cosas y al mismo tiempo darle todos los disparos a él. Es imposible. Y lo que estaría... O sea, no sé, que me deja... No sé, o sea, irle reventando las cosas de estas y se le fueran cayendo los brazos. Eso estaría chido. Ok, ahí se metió. Ya.
Ya, eso está hecho. Esto está hecho. Gracias. ¿Qué madre es eso? Es como una garrapata especial. ¡Pues ya me valoran a la que entra Daniel! A nosotro. Daniel, a bordo del UC. ¡Borda del UC Kishimura! ¡Que Daniel a bordo del UC Kishimura! ¡Cambio! ¡No abran la cápsula de escape! ¡Maldita sea! ¡Respondan! Oh. En la madre. ¿Por qué abrieron la cápsula? ¡Mierda! Oh, Dios mío, mi directo a nosotros. Isaac, tenemos que salir de aquí. A chocar contra la nave. Isaac, valimos verga. Logro desbloqueado. Fuera de mi nave. Pues creo que ese es el final de Dead Space, morimos. Ojalá pudiera estar con alguien. Aquí todo es un caos. Isaac, estás ahí. Gracias a Dios que estás bien. He intentado contactar contigo. Han bloqueado la señal de mi DRI por control. Moto, el choque debió interrumpir la señal. ¡Vamos! ¿Dónde has estado? Sirviendo como he podido. Encontré algunas medicinas y me hice unos apaños. Escucha, vamos a abortar la misión. ¿Qué le dé? ¿A quién? El Seiki y la cadena de mando. Tenemos que salir de aquí a como sea. Creo que lo usa de un transbordador en la cubierta de la tripulación. Registro de vuelo dice que necesitamos un núcleo gravitacional nuevo. Pero tomaremos del valor. Su cola. Su sexy cola. Sobresale por un lateral de mi figura. Voy hacia aquella aparejada. Y veo allá. ¡Por fin! ¡Ay, se tiene razón sobre transbordador! ¡También tenemos una oportunidad para salir de aquí! ¡Dirígete a la plataforma para llegar a cabo! ¡Mi estado no vivirá mucho más! Me echo un bechito. Ok, vámonos. Ay, qué bonito es jugar desde Space. Ok. Ay, ya extrañaba jugar este juego. Y espero que pueda comprar ya por fin mi tercera arma después. O sea, que ya tenga el dinero suficiente para comprar la tercera arma y ya poder defenderme bien. Let's get down to business. To the fit. Uh-oh. Sácalo. Ya, sácalo. Quítatelo encima. Muerto ya está. Siguiente. Todo paniqueado. Listo. Sweet home Alabama.
Well, I'm coming back to you. Sweet home out. Vamos al piso 2. Tengo que escribir un track. Un track. Un único y lúdico track que le pegue bien al beat, lo instrumental, con un poco de hip y otro poco de hop. Con un poco de hit solo para encajar. ¿Qué coño? Pues yo ya no quiero... ¡No quiero pelear! Estoy muy muerto. ¿Por qué? O sea, juego, ¿por qué? O sea, realmente donde me agarra me mata. Y encima me cortó la cabeza. ¡Pichocha! ¡Ay! Ya vamos por el último tramo. Tenemos que pasar solamente esto. O sea, pasando esto somos libres. Estaría bien que tuviera una de esas máquinas que te regresan como que para alentar el tiempo, porque lo puedo alentar y ya lo mato putazos. Bueno, no quiero. Déjame ir, por favor. Carajo. Uf. O sea, lo bueno es que estas vainas son lentas. Y a campo traviesa no tienen tanta oportunidad contra mí. Uy, papá. ¿Ya? Ya. Okay. Vámonos. ¿Tengo dinero? Dime que tengo dinero, por favor. No, casi no, realmente.
pero suficiente para uno de estos. Sí, pero no tengo nada para vender, ¿no? No. Ando más pobre que nunca. Soy pobre, no tengo dinero. Soy el portiocero que dinero da. Porque el destino culero de ser el primero ya se lo llevó Omar. ¡Hey! Ay. Creo que es un buen momento para dejarlo. Creo que es buen momento para cortar el stream. Sé que no quedan tantos capítulos. Pero estoy muy madreado. Isaac, conseguiste entrar. Escucha, he encontrado registro de municiones del valor. No creo que su presencia aquí fuera coincidencia. No estaba en la patrulla ni en misión de reconocimiento. La nave estaba preparada para la guerra. Orden de localizar y destruir. ¿Percibes? Isaac, I've lost him again. Isaac, lo he vuelto a perder. Yo le enterré y dejamos. Es un núcleo habitacional para poder salir de aquí. ¡Ay, Isaac! ¡Mi manicura! Pues yo creo que es un buen momento para dejarlo. O sea, ¿puedo mejorar algo? Más daño. Sí, me gusta. ¿Algún punto de guardado? Será que en la entrada, ¿no? Pues vamos a dejarlo por acá. Se me apagó el celular, así que no puedo dar rides. Así que, chicos, los quiero un chingo. Nos vemos probablemente el domingo. Mañana no creo que haya stream. Así que nos vemos el domingo con otro contenido, otra cosa. Chicos, los quiero. Nos vemos. Bye.